19, 20. Sí, 1. 16, 17, 18, 19, 20. Hi. We're not home right now. Please leave your message and we'll call you back. Fabi, soy mamá. Me preocupa no poder hablar con vos. Hace tiempo que no me atendés. Supongo que debe ser por el examen final. Creo que era hoy. Bueno, no sé. Igual, si es hoy, te deseo toda la suerte del mundo. Te llamo mañana. Te quiero, mi chiquita. 5. Recuérdalo siempre. 6. Hi. 7. We're not home right now. Please leave your message and we'll call you back. Hola, Greg. Soy yo, Chris. Llámame cuando puedas. He doesn't live anymore. Ella no vive más. ¿Hello? Mickey, ¿qué haces? Salí en el diario, loco. No, no puse el apellido, si nadie me lo pronuncia acá como es. ¿Eh? No, te agradezco, pero vos sabés que servir mesas para mí no es. Me siento mejor pintando. Aparte, para que sepas, ya por esto, contraté un trabajo para mañana. ¿En serio? No, hoy no laburo. Me voy a quedar... No sé, me voy a tomar el día libre para continuar el guión de la película. Para que sepas, Salame, la película se va a estrenar algún día y no te pienso invitar. Y vas a tener que pagar la entrada. Dale, llamamos cuando salgas al gimnasio. Chao. ¡Pero qué pedazo de pelotuda! Argentina. Lo de pelotuda te relató.
Yo también soy argentino, hincha de Boca. De River. Entonces de fútbol acá mejor no se habla. Soy Manuel. ¿Saludar con la mano es acoso sexual? No, no, no es acoso. Eso creo. Te invito a tomar otro café. Sentate, sentate, sentate. ¿Qué estás tomando? ¿Qué te gusta? A ver. No, deja, está bien. Vanilla latte, igual que el mío. Te pido otro. No, convídame un poco del tuyo. Bueno, como quieras. Es más, si querés, toma. Tómatelo todo porque yo ni lo toqué. No, en serio. Solo quiero un poco. Siempre, siempre dejo más de la mitad. Podemos compartir mi vaso, entonces. No contagio. Yo sí. ¿Te molesta si me quedo en tu mesa? Están todas ocupadas. No, su presencia no molesta, señorita... ¿Señorita? ¿Qué me estás preguntando? ¿Si soy virgen? No. ¿Y qué es eso de señorita, entonces? Esperaba que me dijeras tu nombre. Soy Fabiana Liborino. Mucho gusto, Fabiana Liborino. Soy Manuel, sin apellido. ¿Por qué sin apellido? Porque en realidad mi apellido es Patiño, pero acá nadie pronuncia la ñ, así que prefiero sin apellido. Mucho gusto, Manuel, sin apellido. ¿De qué se trata tu película? ¿Qué película? La que estás escribiendo. ¿Y qué te hace pensar que estoy escribiendo una película? Tu computadora. Long Beach es como cualquier ciudad de Los Ángeles. Mira, si entras a una cafetería y ves a un tipo dándole al teclado con la mirada clavada en su computadora, fija que está escribiendo una película. Estás generalizando y no es bueno generalizar. Eso es como pensar que porque un hombre te engañó, todos los tipos somos infieles. Puede ser. ¿Y qué estás haciendo vos acá, con tu computadora? Lamento no ser original. Estoy escribiendo el guión de una película. ¿Viste? ¿Una comedia? No sé. Creo que me salga muy comedia. ¿Sobre qué? Es la visión de un argentino que vive acá. Perdés el tiempo. Si la escribís en inglés, te aclaro que a los gringos les importa un carajo lo que le pase a un argentino acá. ¿La estás escribiendo en inglés? Nah, en español. ¿Y vos te pensás que a los argentinos de allá les puede importar cómo vive un argentino acá? Mira. Si vos les decís que esto es un paraíso y que te llenaste de guita, tu película va a ser un fiasco porque los vas a hacer sentir fracasados. Ahora, si les decís la verdad, que acá tenés que laburar como una bestia para hacer un mango, no te van a creer. Los argentinos que viven allá piensan que los que estamos acá nos llenamos de guita mientras nos sacamos las pelusas del ombligo. En realidad pensaba en una historia de amor. ¿Termina bien? Sí, puede ser. Eso menos te lo van a creer, a menos que la vendas como ciencia ficción. ¿No crees en el amor? Ahora me vas a decir que el amor existe y que nos hace más buenos. Y en 10 minutos me vas a proponer ir a la cama. No te gastes, Manuel sin apellido. Conozco el verso argentino. Y yo conozco el dolor argentino. Y la angustia. Olor argentino. Eso sonó demasiado nacionalista. Ah, ya sé. Ahora me vas a decir que los argentinos tenemos al mejor jugador del mundo y también al dolor más grande del universo. ¿Es así? Si querés llorar, podés hacerlo. ¿Sos boludo vos? ¿Quién te dijo que yo quiero llorar? ¿En serio pensás que Messi es el mejor jugador del mundo? ¿Quién? Messi. Yo me refería a Maradona. Maradona. Excuse me. Can you hold on to this until I come back? ¿Cuánto hace que vivís acá? Toda una vida. Yo me vine después del quilombo de la Rúa en el 2002. ¿Por qué te viniste? Mi papá me convenció para que viniera a estudiar medicina acá. Él es médico. O sea que pronto vas a ser doctora. No, me cambié a abogacía. Pero por favor, tampoco digas que pronto voy a ser abogada. ¿Abandonaste? Déjalo ahí. Está bien, lo dejo ahí. ¿Vos tenías ganas de venir acá? Digo, ¿tenías ganas de venir a estudiar acá o tu papá te obligó? Mi papá jamás me obligó a nada. ¿Te llevas bien con él? Ya no. Cuando me cambié a abogacía, lo vivió como una traición. Me dio por muerta. ¿Y vos qué? ¿Viniste para cumplir tu sueño de ser escritor? De actor.
¿Querés ser actor? Soy actor. No trabajo como actor, pero lo soy. Bueno, perdóname. No quise ofender. No me ofendiste. Está bien, déjalo ahí. Te molestó que no te contara de mí. Te frené y ahora te estás vengando. Empate. Quería ser abogada porque un tipo que adoraba iba a ser abogado. Yo quería ser como él. ¿Quería ser hombre? Ajá. Quería ser abogada como él. Compartir todo con él. Ajá. Además, este es el país para los abogados. Sí. Yo me quería quedar a vivir acá para siempre. ¿Y ya no querés quedarte aquí para siempre? Ya no puedo quedarme para siempre. Ah, el tipo ese que adorabas te dejó. Así que sos actor. ¿Y cómo te trata Hollywood? De casting en casting hice como mil. Oh, ¿y no tuviste suerte? Bueno, me eligieron para una publicidad, pero fue hace como 2 años. Ah, así que estás trabajando de modelo. No, eso fue una sola publicidad, no. Soy pintor, pero nada que ver con Van Gogh, ¿eh? No me corté una oreja ni nada, pinto casas. Si pintás, quiere decir que sos bueno con las manos. Si te digo que sí, acto seguido te voy a tener que pedir que vamos a la cama. Mejor me callo, ¿no? Mejor sí. No, lo de pintar es temporario, es hasta que termine mi guión. No, no lo termines nunca. Pero estás loca, vos. Ese es el pasaporte que yo tengo para el mundo que me gusta. Lo voy a terminar. Sos un tonto si lo haces. No, pero para, escúchame. No entiendo, ¿qué gano si no lo termino? Tu sueño. Si lo terminás, lo más probable es que nadie te haga la película. Te vas a quedar sin película. Pero lo más grave, te vas a quedar sin tu sueño. Pero si mi sueño es la película. Tu sueño es tu sueño. Tu sueño es lo que hace que todos los días sean diferentes. Mírate. Hoy te levantaste feliz, contento, porque venías a escribir. Tu sueño es el que te trajo. Tu sueño es el que hace que este sea un buen día para vos. ¿Qué? Acabas de decir el título que tenía para mi película, Un Buen Día. ¿Cómo que tenías? ¿No lo tenés más? Y no sé, esta mañana lo cambié por Un Día de Mierda. Eso no está mal. La mierda es mucho más comercial. Me gusta. Un buen día. La gente no tiene muchos buenos días. ¿Y quién te dice? Capaz van al cine a ver tu buen día. ¿Cuál es tu sueño? Ser actriz. ¿En serio? No. A Hollywood solo se llega con tetas grandes. Yo estaría descalificada antes de empezar. Entonces ya sé, no me digas nada. Tu sueño es tener tetas grandes. Ojalá todo se solucionara con una cirugía en las lolas. No, dale, en serio, decime, ¿cuál es tu sueño? Ninguno. Ya no tengo sueños. Se me gastaron todos. Pero eso está muy mal. No tener sueños es como estar muerto. Algo así. Pero mejor me voy. Y te dejo escribir. Espera. ¿Te jodes y te acompaño? ¿A dónde? Hacer nada. ¿Para qué llevas ese diario? ¿Eh? ¿Estás buscando departamento? No, lo que pasa es que salió un aviso mío acá. Mira. A ver. Sos un tonto. ¿Por qué? Porque ese es el laburo que te da de comer. No termines tu película. Haceme caso. No necesitas nada más. ¿Tanto te lastimaron? ¿Qué decís? A mí nadie me lastimó. Mira, vos podés pintarte una sonrisa en la cara, pero el dolor no se maquilla. No necesito un psicólogo. Yo no soy psicólogo. Entonces, ¿qué mierda sos? ¿Quién te dio vela en este entierro? Quiero ser tu amigo. ¿Y quién te quiere como amigo, eh? Mejor borrate y déjame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! Sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida. ¡Nunca! Perdóname. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Qué verdad? Si ni te conozco. Sí, me conoces. Por el olor, huelo a loser. ¡Ah, claro! Sos actor, ahora entiendo. Estás haciendo el papel de víctima, así yo te consuelo y te resulta más fácil llevarme a la cama. Se me nota mucho.
Conmigo tenés que ser directo. Quiero hacerte el amor. Tenés que ser directo, pero no tanto. No te sientas mal por lo que me dijiste antes, ¿eh? Hace ya un tiempo que me di cuenta que soy un perdedor. Quizá tengas razón. Tal vez no tenga que terminar mi guión. ¿Manuel Solo? ¿Te llamas? Ya te dije, Manuel, sin apellido. ¿No tenés otro nombre? No, Manuel. ¿Y vos? Yo sí. Fabiana Karina. Ah, bueno. Tu viejo no se anduvieron con vuelta, Fabiana sí, Karina. Sí, a mi mamá le gustaba Karina, pero en mi casa siempre se hizo lo que quiso mi papá. ¿Y a él le gustaba Fabiana? Sí. Por eso Fabiana adelante. ¿A que todos te llaman Fabi? Ay, sí, por favor, vos no. Que me revienta que me llamen Fabi. Está bien. Yo no te llamo Fabi, pero vos no me llames Manolo. ¡Cierto! Los Manuel son Manolo. ¿Sabes una cosa? Tenés cara de Manolo. Y vos tenés cara de Fabi. Bueno, mejor te llamo Manuel. ¿Deal? Deal. ¿Y pañuelo? Oh, perdón. Manolo no es feo. Fabi tampoco. Está bien. Manuel, Manuel, Manuel. Fabiana, Fabiana, Fabiana. ¿Y de dónde sos? ¿De qué barrio? Del Principado de Longchamps. ¿Dónde queda Longchamps? Al sur, cerca de Bursaco. Sí. ¿Se habla español ahí? Sí, nene. Y mejor que en Barrio Norte, porque vos sos de Barrio Norte, ¿no? De Villa Pueyrredón, que está pegadito a Villa Urquiza. Y hablamos perfecto español. Por lo menos Villa Pueyrredón es capital. En cambio, ¿cómo era que me dijiste el nombre de tu barrio? Se está por sortear una trompada y yo sé quién tiene el número que ganará. No te metas con Longchamps, ¿está claro? Está bien, está bien. Una más. ¿Se necesita visa para ir ahí? Para que lo sepas, Longchamps tiene su propio obelisco. ¿Villa Pueyrredón lo tiene? Corrientes y la 9 de julio. No. Yo me refería a Villa Pueyrredón. ¿Tiene obelisco? No. Pues Longchamps sí lo tiene. Y también tiene un monumento canino. ¿Y eso qué? ¿Es un hueso? Sos ignorante. Como todos los porteños. Mejor cambiemos de tema o vamos a terminar a las viñas. Mejor. ¿Estás legal? ¿Vos? Yo sí. Tengo visa de estudiante. Entonces nos podemos casar así yo también estoy legal. ¿No tenés papeles? Entré como turista. ¿Y te quedaste? Sí, pero estoy buscando la manera de hacer los papeles porque estoy harto de trabajar ilegal y que me paguen menos. ¿Te casarías conmigo? Mi visa de estudiante no te serviría. Además, la vida es muy corta para perder el tiempo haciendo papeles. Pero una vida corta con papeles es mucho mejor que una vida corta sin. ¿De verdad te casarías con una mujer por los papeles? ¿Qué tenés que hacer este viernes? No sé. No programo nada. ¿Por? Nos vamos a Las Vegas, nos casamos y pasamos el fin de semana de luna de miel. No, ya te dije que mi visa no te serviría. Así que casarte conmigo no te ayuda. Pero pasaríamos un fin de semana maravilloso. Sí, y el lunes volverías a tener el mismo problema de los papeles. Sí. El lunes nos divorciamos y ya está. No vale la pena casarse por un fin de semana. Entonces no nos casamos nada y listo. Pasamos el fin de semana juntos y ¡chao! ¿Hiciste todo este verso del casamiento para acostarte conmigo? No me hagas preguntas que me obliguen a mentirte. Lo sabía. No, error. Fabiana sabe lo todo del Principado de Longchamps. Error. Por supuesto que me encantaría pasar el fin de semana con vos. Y por supuesto que me encantaría hacerte el amor. Y si el precio que tengo que pagar es el casamiento, pues lo pago y listo. No me importan los papeles. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué te parece? ¿Hablo en serio o no? Mira lo que es esto. ¿No es increíble? El mar es mágico. Es maravilloso. La primera vez que estuve acá me quedé 2 horas mirando esto. Estaría bueno saltar. ¿Estás loca vos? Decime que no sería un buen final para tu peli. La pareja salta a una nueva vida agarrados de las manos. ¿Te animás? Si salto no termino la película. Además yo no soy de los que se suicidan. Nah. Espera. Quédate ahí, no te muevas. ¿Y por qué? Porque así me respondes lo que tengo para preguntarte. ¿Y no puedo responderte mirándote a la cara? No. A veces uno es más sincero cuando nadie te mira.
Cuando uno está solo, no se miente. A veces sí. A veces sí, pero uno sabe que se está mintiendo. ¿Alguna vez estuviste enamorada? ¿Tengo que responderte como si estuviera sola? Sí. Pero si estoy sola, ¿quién me está haciendo la pregunta? Y la pregunta te vino como por arte de magia. Está bien. Sí, estuve enamorada. Tuve los dos amores que se pueden tener en la vida. ¿Cómo dos amores? Sí. El primero, el que uno siempre recuerda con una sonrisa. Y el último, el que dura para toda la vida. A veces coinciden y una se enamora del primer amor y le dura para toda la vida. Pero es raro. Yo tuve mi primer novio a los 16. Y el día que cumplimos 17, hicimos el amor. Llegué a las puertas del cielo. No se abrieron. Pero llegué. ¿Es confuso lo que digo? No. Contame del último. Cuando hice el amor con Greg, sí se abrieron las puertas del cielo. ¿Estuviste en el cielo? Sí, pero me echaron por no pagar el alquiler. No entiendo. ¿No me ves acá? Me echaron. ¿Qué es lo que no entendés? Todavía seguís enamorada de ese Greg, ¿no? Te dije que es el último. El que dura toda la vida. ¿Vivís con él? Ya no estamos más juntos. Te enamoraste del tipo equivocado. Eso te pasó por no tener la lista. ¿Qué lista? La lista de los tipos de los que una mujer nunca debe enamorarse. Y en primer lugar están los abogados. Por eso te pasó lo que te pasó. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes más están en la lista? ¿Los actores que quieren escribir películas? Esos son tipos maravillosos, ideales para que una mujer se enamore. ¿Y en la lista de los que no? ¿Quiénes están? A ver, dejá que me recuerde. Los ginecólogos. No son nada fieles. Viven manoseando a las mujeres. Los ginecólogos. Uh-huh. Muy bien. ¿Quiénes más? Los futbolistas. Se la pasan concentrándose. Dejan a sus mujeres solas en la cama. Así que si vos te casás con un futbolista, no solo te vas a morir de angustia, sino que te vas a no morir siga. De angustia. No sigas. Yo no necesito ninguna lista. Nunca más voy a estar en pareja. Eso lo decís ahora porque todavía no se te cruzó un tipo que te moviera toda la estantería. ¡No tengo tiempo para que nadie me mueva nada! Siempre hay tiempo para el amor. No sabes nada, vos. ¿Te cuento la teoría de la Plaza de Mayo? ¿Qué es eso? Algo que yo inventé. La mayoría de las personas tuvieron un fracaso amoroso, ¿no? De esos que te hacen pelota el corazón. De los que ni siquiera podés respirar. Un fracaso, fracaso. ¿Sí? En cuanto se encuentran con otra oportunidad, mejor te pongo un ejemplo, mirad. Vos y yo. Yo tuve mi fracaso, fracaso. ¿Y ahora? Ahí estás vos. Entonces yo me digo, si con esta mina pasa algo, por las dudas no me voy a entregar del todo, por si la cosa no funciona. Pero si la cosa funciona, tampoco voy a ser tan feliz. Es una posición gris. No me atrevo a sufrir mucho otra vez, pero tampoco podré ser tan feliz. Es como estar en la mitad de la tabla. ¿Y qué tiene que ver la Plaza de Mayo? En el terreno del amor, tenés que estar en el balcón de la Casa Rosada, saludando, vienen, ganador. O en la cloaca. Pero nunca en la plaza. Porque cada día son más los inválidos afectivos que llenan la plaza con sus sillas de ruedas. Pero ¿eso qué tiene que ver con el amor? ¿El balcón de la Casa Rosada o la cloaca? El amor es todo o nada. Nada. El amor es nada. No te entiendo. Dijiste que tuviste tus dos amores. Y el último es el que dura para toda la vida.
Se supone que vos deberías estar enamorada, ¿no? Nunca digo nada lógico. ¿Seguís estando enamorada? El amor es el maquillaje de la tragedia. Siempre termina mal. No. Algunas parejas terminan bien. Se casan. Casarse siempre es una tragedia. No, no siempre. ¿Vos qué sabes? Simplemente lo sé. Lamento que el amor te haya lastimado tanto, pero insisto. Hay que pelearla una y otra vez. Siempre. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Deberías escribir un libro con tu teoría, pero tendrías que cambiarle el nombre. Teoría de la Plaza de Mayo suena a política. ¿Y qué nombre le pongo? Y no sé, si tu película se va a llamar Un Buen Día, tu libro... No, para un poquito. Podría... No te olvides que esta mañana la cambié por Otro Día de Mierda. La que quiere que se llame así sos vos. Pero eso es contradictorio, porque hablas de Un Buen Día y está más tirada que el perejil. Dale. Pensemos un título para tu libro. ¿Cómo dejar de ser un inválido afectivo? No. Yo no compraría nunca un libro con ese título. Como vos estás, no comprarías ni una revista de cómics. No me gustan los cómics. Debí suponerlo, ¿ves? Siendo abogada, no te tendrían por qué gustar esas revistas. ¿Y por qué no? Porque los abogados no tienen sentido del humor. Igual te dije que no voy a ser abogada. Ya está. Ya tengo el título. ¿Cuál? Una curita para el corazón partido. Thank you. Vos mejor dedicate a ser abogada porque poniendo título te vas a morir de hambre. No, tonto, no entendés. Una curita... para pegar el corazón roto. Entiendo, pero mejor llamarlo Alejandro Sanz en vez de roto, decir partido y que él te la cante. Tirita pa' este corazón partido. No entiendo. Pero no importa, dale. Dale. Pensemos otro título. Nah, mira, mejor no pensemos más. Es hora de comer ya y con el estómago vacío vas a seguir diciendo estupideces. No. No quise decir estupideces. Vos no decís estupideces. Pero decís unos títulos más raros. Títulos estúpidos. Y sí, puede ser. Pero es el hambre. Mejor vamos a comer. No, gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No tenés hambre? No, lo que no tengo es plata. Tengo media pizza fría en casa y... ¡Alto! Mira, esta vez invito yo. Y si no aceptás, voy a escribir un libro con tu biografía y le voy a poner de título Me echaron del cielo por no pagar el alquiler. Me encanta este lugar. Son tan lindos estos tranvías. En cambio yo, a mí me gustan más los colectivos, pero los de allá. Con el olor a sudor y todo. Debe ser la nostalgia, no sé. Esto es como el tango. Yo allá nunca escuchaba tango. ¿Y acá sí? No, acá tampoco. En realidad, a veces. Un amigo mío me mandó un CD con Troilo y Goyeneche. La última kurda y Sur. No sé de qué me hablas. Ya te lo voy a hacer escuchar. Y te va a gustar, ya vas a ver. No tengo tiempo. Ay, basta con eso de que no tenés tiempo. ¿No tenés tiempo para nada? No. Pero si ya largaste, ya no estudiás. En Buenos Aires, me encantaba tomar el 60. Yo también. Me acuerdo que de chiquita era toda una aventura llegar a Constitución y tomar el 60. No, yo también tomaba el 60 cuando iba al Tigre. No seas mentiroso. ¿Qué? ¿Y para qué ibas al Tigre? Un verano alquilamos una casa en una de las islas. Una vez me acuerdo que con mi mamá llegamos a Constitución a tomar el colectivo. Yo estaba tan emocionada que me olvidé de pedirle que me llevara al baño. No, ¿qué pasó? Imagínate, mi tía Beba vivía en Núñez. Me hice pis de la emoción. ¡Ay, Dios mío, qué papelón! Me acuerdo que no me quería levantar y mi mamá insistía, insistía para que me levantara y yo no me quería levantar. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? Me gusta tu risa. Se te ilumina la cara. ¿Me estás queriendo levantar? Fabi, soy mamá otra vez. Estaba preocupada y la llamé a tu amiga Jenny. Me contó lo de tu novio y... me imagino que debes estar sufriendo mucho. Y... por favor, hijita, llámame. Te quiero. Lo que te dije antes de la plata es verdad. Me echaron del laburo y no tengo mucha guita, digamos. ¿Qué? ¿Tu viejo no te ayuda? No,
Desde que me fui a vivir con Greg, me cortó los vidrios. No quería que te enamoraras. No quería que dejara medicina. ¿Y dónde laburabas? En un restaurante, como camarera. Espera. Hey, stop. 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 Thank you. Perdóname, perdóname. ¿Dónde era entonces que laburabas? En un restaurante, como camarera. Ah, ¿y por qué te echaron? Porque faltó una semana seguida. ¿Qué, estuviste enferma? No importa. Pará. Acá en el diario este de Cuarta que salió mi aviso, creo que hay uno que buscaban camareras. Acá está, ¿ves? Este es el que te digo, mira, buscan camareras. Ah, conozco ese lugar. ¿Ah, sí? Las camareras atienden en toples. Uf, ¿no te animás? ¿Y a vos te parece que con estas me tomarían? Yo te reto, María. Con Lolas grandes es más fácil conseguir trabajo. Las tuyas están bien. Son chicas. A ver, ¿no me las dejas mirar de nuevo? No, digo simplemente por las dudas que me estés mintiendo, ¿no? Bueno, en realidad no quiero decir que me estés mintiendo. Lo que pasa es que no las vi bien. Y creo que me gustaron. Te estás calentando. No, sí. Va, puede ser, qué sé yo. Lo que pasa es que en realidad dicen que las cosas bellas... Hay que mirarla dos veces. Está bien. Yo te las muestro si vos te quedás en calzoncillos. No problema. Tu turno. ¿Estás loco? Sí, eso no te lo voy a negar. Tu turno. Vestite, que vamos a ir presos. A mí sí me importa, porque me van a llevar a mí también. Dale, vestite. Si nos llevas juntos, sigue sin importarme. Si te vestís, te digo algo muy importante que estoy sintiendo en este momento. Estás emocionada, ¿no? Sí. Y eso que todavía no me bajé los calzones. No, tonto, dale, de verdad, vestite. Sos un papelonero. ¿Y qué era eso tan importante que vos tenías para preguntarme? Sos el primer tipo que habla conmigo más de 2 horas seguidas sin intentar llevarme a la cama. Soy el rey de los idiotas. Sos un divino. ¿Y si te invito a la cama ahora, dejo de ser un divino? Prueba. No, mejor no. Tengo hambre. Y dicen que con el estómago vacío te puede provocar impotencia. Mejor vamos a comer. Hola, don Pepito. No tenés ni idea de lo que dije, ¿no? Dijiste hola, don Pepito. ¿Y? ¿Qué es eso? Supongo que un saludo. No, es una canción que cantaban unos payasos cuando yo era muy, pero muy, muy chico. Hola, don Pepito. Hola, don Goyi. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa no pasé. No, seguí. Seguí que es linda. ¿Sabes que cuando yo era chico quería ser payaso? ¿En serio? Sí, me duró como hasta los 6 años. Después quise ser bombero. Yo quería ser Paquita. ¿Paquita? ¿Mm? Es horrible llamarse Paquita, suena a cotorra. No, nene. No me quería llamar Paquita, quería ser Paquita. ¿No te acordás de Yoya y sus Paquitas? Ah, ¿en serio quería ser una Paquita? Me acuerdo que me pasaba horas practicando frente al espejo. Me sabía todos los pasos. Entonces, de ahora en más, no te voy a llamar más Fabiana Karina, sino que te voy a llamar Paquita. Y yo a vos, don Pepito. En realidad, lo de don Pepito lo heredé de mi hermano. Él era mucho más grande, porque a mí el que me gustaba, pero de verdad, era Pipo Pescador. Me acuerdo. ¿Te acordás? Yo también, como si fuera el día de hoy. Hasta del long play que él sacó. Era de color amarillo, yo lo tengo. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste serio de golpe? Ah, ya sé. No te gustó mi bocina. Me gustó tu bocina y también me gustó tu sonrisa. Mi sonrisa. Se la debo a mi mamá. ¿Por qué se la debes a tu mamá? ¿Tan parecida sos a ella? No. No le debo mi sonrisa, sino una sonrisa. Pobre, la dejé tan preocupada, la vieja.
Pero mejor, ¿sabes qué? La cortamos con el bajón. Porque este sí que es un buen día para sonrisas. Hermano Sol. Hermana Luna. ¿Qué? San Francisco de Asís llamaba así a todos. Los hombres eran hermano Sol y las mujeres hermana Luna. Yo no me llevo muy bien con la religión. Cuando yo estaba en la secundaria tenía una relación muy especial con Dios. Antes de cada examen, para que me fuera bien, yo le hacía una promesa, ¿no? Como, por ejemplo, volver a mi casa caminando 2 días seguidos. Y vivías a 2 cuadras del cole. No, 16. Me tomaba el 27 por 12 cuadras. Eran promesas muy pequeñas. Dios no se iba a enojar conmigo si yo no las cumplía. ¿Seguís haciendo promesas chiquitas? Ya no. Dios me bajó del ring. ¿Cómo que te bajó del ring? Me pegó una trompada que me hizo saltar por arriba de las cuerdas. Y ya no volví a pelear más. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca más volviste a pelear nada? ¿Te pido una cerveza? No. Pedite una voz y te saco un poquito. Me agarra las manos y ya vengo. ¿Por qué no te fuiste? Pero si no pedimos la cuenta, todavía ni siquiera pedimos el postre. Pensé que cuando volviera no te iba a encontrar. ¿Por qué me seguís dando bola? ¿Te digo la verdad o te miento? La verdad. Porque quiero que pasemos la noche juntos. Lo sabía. Era todo demasiado lindo. Pero no, fue una joda. Siempre sos así de insegura. Solo de lunes a viernes. ¿Y los fines de semana? ¿De verdad estás pensando llevarme a la cama? No, no lo estoy pensando. ¿Me estás diciendo la verdad? No. Yo te conté de mis 2 amores. Yo no. ¿Por eso? ¿Por eso qué? Contame. No, mejor no. Vale, no vale. Yo te conté. No me interesa si vale o no vale, ¿entendiste? No. Ya sé. Llegaste a tu casa y te encontraste a tu mujer en la cama con tu mejor amigo. No. Si no estaba con tu amigo, estaba con una amiga, era lesbiana. No soy divorciado y no me encontré a mi mujer con nadie en la cama. Es raro que un tipo de tu edad siga soltero. ¿Sos gay? ¿Qué querés de postre? Que me cuentes. Yo me voy a pedir un expreso. ¿Vos querés un postre antes del café? No, quiero tu confesión. Dale, por favor, yo te conté, no vale. Quiero saber de tu vida sentimental. Yo no tengo ninguna vida sentimental, ¿entendés? La puta madre que lo remil parió, carajo. The change, please. Fabi, soy de nuevo yo. Te juro que, por favor, no le voy a decir nada a papá. Pero por favor, llámame. Me tenés muy preocupada. Supongo que habrás cuidado, ¿verdad? Llámame, hijita, por favor, llámame. Perdóname. No quise. A veces me pongo pesada y... Soy viudo. Yo también tuve mi último amor. Ese que dura para toda la vida. Solo que a mí no me duró para toda la vida. Un hijo de puta hizo que no durara para toda la vida. La amaba.
Una noche... venía tarde del trabajo a casa. Ella venía a casa y... y en la Lugones la chocaron. Ese hijo de puta estaba corriendo picadas y la mató. Los médicos dicen que... que ella murió en el acto. Que no sufrió nada. ¿Qué mierda saben los médicos? ¿Me vas a decir que no tuvo ni un segundo o dos? Toma. En ese segundo tuvo que haber sufrido un montón. Una nena. ¿Manejaba una chica? Sol. Estaba embarazada de una nena. Mi hija. Y vamos a tener una nena. Pink. 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 Rosa. No, Pink. Ese era el nombre que le queríamos poner a nuestra hijita. Pink, sabíamos que no iba a ser fácil, claro. Es raro como nombre. Es que no, estábamos incluso dispuestos hasta ir a un juzgado. Pink, como en The Wall. Es que éramos fanáticos de Pink Floyd. ¿Viste The Wall? The Wall es una ópera rock que escribió Pink Floyd. En realidad la escribió Roger Waters. Ahí el héroe se llama Pink. En realidad el antihéroe, porque en The Wall el héroe es el antihéroe. Entonces, Pink es nombre de hombre. Y sí, pero a Sol y a mí nos gustaba para nuestra hija. Queríamos que nuestra hija se llame Pink. Por eso te viniste. Agarraron al asesino. Pero salió libre. Como todo en Argentina, ¿viste? Ellos matan y nunca pagan. El padre de Sol hizo marchas con miles y miles de personas, pero yo no me prendí en eso. ¿Viste que Argentina tiene una marcha para una cosa, una marcha para la otra, pero nunca solucionan nada? A veces consigo el clarín y lo ojeo. Todos los días hay una marcha diferente. Lamento mucho lo de Sol. Y lo de Pink. Te juro que yo quería matarlo a ese tipo. A veces agradezco no tener los papeles acá, porque si no, no puedo salir de este país y volver a entrar. Si los hubiera tenido, hubiera ido a la Argentina y te juro que lo mato. Fíjate lo que decís. Hablas de los papeles para poder volver, pero si volvés y lo matas, vas preso. Entonces, ¿de qué te servirían los papeles, eh? ¿De verdad pensás que no lo quiero matar? Lo querés muerto. Pero no podrías matarlo. Tenés el corazón roto. Por eso pensás que sí, pero no. Los socios del Club de Corazones Rotos no matamos ni una mosca. ¿Y vos sos socia de ese club? Presidenta. Y con la autoridad de mi cargo te nombro vicepresidente. Así que te gustaba Pipo Pescador. ¿Y vos querías ser una Paquita? No, Paquita fue cuando era más grande. De chiquita quería ser Marilyn. ¿Qué Marilyn? Marilyn Monroe. Pero si vos sos chica, ni había nacido cuando ella murió. Era la ídola de mi mamá. ¿Pero eso qué tiene que ver con vos? ¿Qué? ¿Acaso a vos no te gustaban los Beatles? Y ni siquiera habías nacido cuando empezaron. Eso es distinto, a mí me gusta la música. Y a mí me gustaban los lunares. ¿Qué lunares? ¡Los lunares! Mi mamá me disfrazaba de Marilyn y me pintaba un lunar justo acá. Marilyn tenía un lunar justo aquí. ¿Tu vieja te lo pintaba? Sí. Y también me ponía el vestido blanco. ¿Viste ese vestido blanco que ella tiene que se le vuela en la película? Sí, claro. Esa es una imagen clásica de Marilyn. Hasta hay pósters con esa foto. Sí, cuando me disfrazaba en mi casa, mi mamá me hacía volar el vestido con un ventilador. ¿En serio? Tuve que estaba loca. ¿Por qué no se disfrazaba ella de Marilyn? Ay, nene, no empeces con eso de la simbiosis. Aparte, a mí me encantaba ser Marilyn. Nah, tu vieja hizo que te gustara.
Mi abuela, televisión hizo que te gustara Pipo Pescador. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pero sí, tenés razón. Gol tuyo. Empatamos. Lo que pasa es que yo podía escuchar la canción de Pipo Pescador, Vamos de Pasión, en cualquier momento. En cambio, vos no te podías disfrazar de Marilyn todo el tiempo. Pero podía cantar su canción. Yo la escuché cantar una vez. No me acuerdo dónde. Pero era horripilante. Ay, nene, ¿acaso Pipo Pescador era Pavarotti? Aparte, la parte que más me gustaba era... ¿Y eso qué es? Ella cantaba una canción que se llamaba I Wanna Be Loved By You. Y al final ella hacía... Cántame toda la canción, por favor. Me encantó el pupurupu. No, nenito. No te voy a cantar la canción para que te rías de mí. Porfi, cántamela toda. ¿Te conté lo del concurso? No te lo conté. Un concurso de disfraces. Yo tenía... 5 años. ¿Y participaste? ¿Participaste en un concurso de disfraces como Marilyn? Sí. No lo puedo creer. Ese día, mi mamá me pintó el lunar más lindo que te puedas imaginar. Te juro, recuerdo el lunar más que cualquier otra cosa. Y también recuerdo todo lo que lloré porque mi mamá no me consiguió el viento para que se me volara el vestido. Era el día más importante de todos. Y mi mamá no me consiguió el viento. Salí segunda. Pero eso está muy bien, te felicito. ¿Estás loco? Te dije que salí segunda. Por eso te felicito. No gané. Bueno, pero saliste segunda y eso es muy importante. ¿Importante para quién? ¿Qué sé yo? ¿De qué cuadro sos? De Boca, ¿por? Ok. Boca salió campeón muchas veces, pero decime los equipos que salieron segundos en los últimos 3 campeonatos. A ver, pará, no me acuerdo. Ah, ya sé. Cuando... Claro, cuando perdió la final del campeonato... con Estudiantes y cuando ganó el triangular a Tigre y a San Lorenzo. Porque sos de Boca y te dolió. Yo también me acuerdo que salí segunda, pero nadie más. De los segundos nadie se acuerda. Este es un mundo para los primeros. Solo los que salen primero pueden ser felices. No creo. Todos los demás somos perdedores. No creo. ¿Acaso vos sos un ganador? Mira, yo tuve mi propio campeonato. Cuando pasó lo que le pasó a Sol, ¿viste? Todos esos días para nosotros fueron campeonatos ganados. Yo toqué el cielo con las manos. Yo le conocí la cara a la felicidad. Y no se la vi por foto, ¿eh? No, la conocí personalmente. Con Sol nunca fuimos segundos. Siempre fuimos primeros y campeones. Eso no lo había pensado así. Claro, aunque son campeonatos cortos. Pero son campeonatos. Quédate ahí, no te muevas, ahí vengo. Ya estoy en mi platea. ¿Qué platea? ¿Cómo que platea? Mi platea, para escuchar cantar a Marilyn el I Wanna no sé cuánto. Marilyn no está aquí. Pero vos sí, porfi, vení, cantame la canción. Mira lo que tengo acá. Mira. ¿Ves? Es el ticket que pagué, la entrada que pagué. La pagué caro porque la pagué de venta, ¿eh? No se lee muy clarito, ¿ves? Pero si te fijas, dice acá, una entrada para ver a Marilyn cantando directamente desde el Principado de los Champs, exclusivamente para mí. ¿Así que directamente del Principado de los Champs a cantar para vos? Sí. ¿Y cuánto pagas por el show? Pensé que lo hacía por amor al arte. No, nadie hace nada por amor al arte. Todos hacemos las cosas esperando algo a cambio. Te besé y no espero nada a cambio. ¿Mentís? No quiero cama ni nada de cama, eso. Cama no, pero show sí. Bueno, pero eso es diferente. Dale, porfi. Me encantaría escucharte cantar ese pedacito de banana. I wanna, payaso. I wanna be loved by you. Dale, cantame. ¿De verdad querés que te la cante? ¿Pagué mi entrada o no? ¿Con coreografía y todo? Sí, con todo, todo el espectáculo completo, dale. ¡Ay, qué nervios! ¡No, sin nervios! Esta es la gran oportunidad para vos. Ladies and gentlemen, straight from the prince town of Longchamps, exclusively to the city of Long Beach, I have the honor to present... ¿Cómo te presento? ¿Fabi? ¿Qué decís, Manolo? No, mira, mejor dejémoslo sin presentaciones. Esperá, está bien, pero solamente te hago el final, ¿sabes? Porque fue hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho. Solamente la parte del final. Please, dale. Action. I wanna be loved.
¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡No me hagas hacer el ridículo! ¡Pero no! ¡Estuvo bien! Nunca vi nada tan maravilloso en Villa Pueyrredón. Me estás cargando. De verdad. Te miraba y trataba de imaginarte cuando tenía 5 años. Estarías para comerte. Me hacía muy feliz disfrazarme. Tengo una idea. ¿Por qué no trabajás de Marilyn Monroe? ¿Qué? En Las Vegas. ¿Acaso no hay un montón de tipos que hacen de dobles de Elvis Presley? Vos podrías ser la doble de Marilyn Monroe. Te pagarían por las fotos, o es más, incluso podrías aparecer en los casamientos. Sí, y podría ir por la calle pidiendo $10 por una foto con Marilyn. ¿Y por qué no? Imposible. No puedo. ¿Por qué no? Porque no, punto. Pero, ¿qué pasó con esa nena que se disfrazaba de Marilyn? Se quedó con el premio Consuelo y su vestido blanco esperando el viento. Pero el viento nunca llegó. ¿Cómo puedo hacer para conocer a la nena que se disfrazaba de Marilyn? ¿Qué? ¿Te acordás que te dije que Caniggia era el hijo del viento? ¿Acaso quién crees que era el padre? ¿Otra vez te sale el payaso? No, en serio. Yo soy el padre del viento. Vos llévame a conocer a la nena que se disfrazaba de Marilyn y te lo demuestro. Esta mañana cuando te conocí me pareciste un poco loco. ¿Y ahora ya no? No, eso es lo que me da miedo. Lo acabo de confirmar. Estás muy loco. Entonces llévame. ¿Qué puedes perder? ¿Perder? Yo ya no puedo perder nada. Por eso, llévame. No puedo. No sé dónde está esa nena. Sí, lo sabes. Lo sabes y lo sabes muy bien. Llévame. No puedo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sos una cobarde! Fabi, Fabi, por favor, contéstame, hija. Por favor, me estás asustando. ¿Podés esperar un poco, por favor? ¿Podés quedarte parada ahí un minutito y escucharme? Quiero que me expliques algo. Quiero saber qué es lo que te enojó. ¿Podemos saber? Escuchame una cosa, Fabi. Veníamos hablando bien hasta ahora. ¡Veníamos hablando bien! ¿Quién mierda te dijo que veníamos hablando bien? ¿Acaso yo te dije que veníamos hablando bien? No, pero... ¿Y sabes qué? ¿Qué es eso de ser cobarde o no? ¿Qué carajo sabes vos si soy cobarde o no? ¡Y no me llames Fabi, que me revienta! ¡Está bien! ¡Pará! ¡Para un poco! Ya no te llamo más así. Si no crees que te llame más así, no te llamo más así. Pero ¿podés explicarme? Mejor borrate para que no pase más nada. No, no me pienso borrar porque yo nunca me borro. Yo no me borro porque no me borro cuando me necesitan los amigos. Yo no soy tu amiga. Sí, sos mi amiga, aunque no lo quieras reconocer. O aunque todavía no lo hayas descubierto, sos mi amiga. Te conocí hace un rato. ¿Qué tiene que ver cuando una persona tiene onda con alguien? El tiempo no importa. El tiempo es todo el tiempo, ¿entendés? ¿Te puedo pedir algo? Hace miles y miles de segundos que te conozco. Ahora, si lo vamos a hablar en horas, claro, pero hace miles y miles de segundos, ¿entendés? ¿Te puedo pedir algo? No, mira, mejor no me pidas nada, porque si te dejo que me pidas algo, no me vas a pedir que me vaya a la mierda, ¿no? Exactamente. Ah, ¿te das cuenta cómo me conoces? Sos mi amiga. Si no, ¿cómo me doy cuenta yo que me quieres mandar a la mierda? Te intuyo, me intuí, los amigos se intuyen. Y yo intuyo que te estás por ligar un rosario de puteadas. Ah, si estás intuyendo lo que va a pasar, quiere decir que somos amigos. Ahora porque estás caliente y no sé lo que pasó. Oh, sí, sé bien lo que pasó. Te llamé cobarde, es eso, ¿no? Bueno, si es eso, te pido 1000 perdones y seguimos como amigos como hasta ahora y ya está. Vos y yo no podemos ser amigos. Si querés que seamos amantes, no tengo ningún problema. Eso menos. ¿Por qué no? A lo mejor mañana cambias de opinión. Por ahí mañana te despertás y descubrís que soy un tipo muy simpático. No estoy nada mal. Soy muy tierno en la cama. Aunque eso no lo vas a descubrir si no te acostás conmigo hoy. Pero que soy muy simpático, eso sí. Eso te lo voy a hacer descubrir, te lo juro. ¿No vas a decir nada? Sí. Sí, Manuel, sí te voy a decir. Te voy a decir que yo no tengo mañana, que me cago en el mañana, que no hay un mañana para mí. Es más, este hoy no existe. Este hoy es un invento mío. De verdad, flaco. Yo no te quiero joder. Estuvo muy lindo el almuerzo, pero ya está. Mejor la cortamos acá. Estás hecha pelota, ¿no? Es eso. Estás hecha bolsa. Por eso te importa un bledo el mañana. Es que no entendés. Error.
Fabiana sabe lo todo del Principado de Longchamps. Entiendo, entiendo que te pasó algo muy, pero muy jodido. Por eso soy la presidenta del Club de Corazones Rotos. Pero no te olvides que yo soy el vicepresidente, ¿eh? Y sin embargo, mañana voy a volver a salir a la cancha pensando en ganar el partido. Y encima voy a soñar en hacer 10 goles, porque vos no podés bajar los brazos. No podés bajar los brazos. Es que no puedo más. Y si no podés más, busca ayuda o volvete. ¿Volverme? Y sí, volvé. Aunque te hayas peleado con tu viejo, es tu viejo. Además tenés a tu vieja. Volvete. No, Manuel, yo no puedo pensar en mañana, porque no hay un mañana para mí. Y eso no tiene nada que ver con volver a Buenos Aires. Vos necesitas a alguien que te abrace, a alguien que te apoye. No puedo volver. Uy, otra vez con eso de volver cansado a la casita de los viejos. Eso es un tango, piba, escúchame. La mayoría de los argentinos que nos vinimos acá laburamos como negros, ¿entendés? Y encima sin papeles cobrando poca guita. Nosotros, volver, eso sí significaría un fracaso, pero en tu caso es distinto. Vos te viniste a estudiar, es distinto. No puedo. Entonces, si no podés, ¿qué? Ya te dije, no quise volver en su momento para no dar lástima. ¿Para no dar lástima a quién? ¿A quién le tenés que dar volver lástima? Volver jamás fue una posibilidad. Cortala. Y no vas a hacer nada. ¿Con qué? Y no sé, con tu vida, todo es un misterio. A veces pienso que... ¿qué es porque te enamoraste de un flaco que te dejó? No sé, no sé. A veces hasta me gustaría que no vieras todo tan negro, o por lo menos que no vieras todo tan negro todo el tiempo. Ahora me vas a venir con eso de cuando Dios te cierra una puerta, te abre una ventana. Y no sé si Dios, pero que seguro una ventana se abre, seguro. ¿Que Dios aprieta pero no ahorca? Mira, la verdad que no sé, porque yo después de lo que le pasó a Sol, después de lo que me pasó, yo no estoy muy bien con Dios. Supongo que creer en Dios ayuda. Y sí, supongo que sí. Yo no creo. Mira, yo no sé si vos crees o no crees. Yo lo que veo es que vos estás muy enojada. Sí, enojada y vacía. Vacía también. Yo no sé si será que te escucho hablar así. A veces pienso que yo también me siento vacío, mirá. Te aseguro que no. Sí, a veces yo también me siento re vacío. Vos no estás vacío, pibe. Yo te vi. En tu computadora está el guión de una película. Nadie que está vacío puede escribir. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Después que me pasó lo que me pasó, después que Sol se murió, ya no pude respirar como respiraba. Antes respiraba profundo. Sentía el aire que entraba en mi cuerpo. En cambio, ahora ya no. Ahora me acostumbré a respirar despacito, poquito, como para que no me duela el corazón, ¿entendés? ¿Y qué tiene que ver la manera de respirar con que te duela el corazón? Mucho. Todo tiene que ver. Cuando Sol se murió mi vida. Se murió la vida que yo quería. Y yo seguía respirando. Yo sentía que era injusto. Yo no quería seguir viviendo. Mi corazón tampoco. Pero el aire seguía entrando. De poquito, despacito, pero seguía entrando, ¿entendés? Yo estaba muerto, pero no. Era Sol la que estaba muerta. Pero aún con el corazón destrozado y todo, el aire seguía entrando. Despacito, de a poquito. Yo respiraba y seguía entrando. ¿Y sabes para qué? No. Yo tampoco sé para qué. Pero siempre estoy alerta para entender el porqué. Tal vez seguir respirando para llegar hoy, hasta acá, para conocerte a vos. No sé, tal vez. Si todo eso que estás diciendo lo podés poner en tu película, vas a tener un éxito. Vas a llegarle al público. Antes me aconsejaste que no terminara mi película para no terminar con mi sueño. Entonces, ¿a quién le hago caso?
¿A la mina de antes o a esta de ahora? A ninguna de las dos. ¿Sabes una cosa? Me gustó ese ejemplo de respirar chiquito. Sos un buen tipo. Cagamos. ¿Por qué? Porque cuando a una mina le dice a un tipo que es un buen tipo, significa ni en pedo me acuesto con este plomo. Me hiciste reír de nuevo. Pero te lo vuelvo a decir. Sos un buen tipo. Mis clientes no creo que opinen lo mismo. Cuando les paso la factura, a nadie le gusta pagar. Lo debes pasar bien en tu trabajo, sin jefes. Más no la paso. Pero eso no es para mí. No, no es lo que me gusta. ¿Viste que vos te enojaste cuando yo te dije que estaba vacía? ¿Viste? Pero a vos te pasa algo parecido. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo, Vos también estás vacío. No hacer lo que te gusta es estar vacío. Yo estoy haciendo tiempo. ¿No te das cuenta? No hay tiempo para hacer tiempo. Alguien está haciendo tiempo con nosotros. No existimos, flaco. No. El tiempo es todo el tiempo, piba. Y no se puede perderlo como lo estás perdiendo vos. ¿Y qué sabes vos lo que yo hago? Yo sé que es el rencor lo que a vos te hace perder el tiempo. Eso es lo que sé. Tengo una idea. ¿Qué idea? Un juicio. ¿Acaso vos no sos abogada, casi? Bueno, vos podés jugar de fiscal. Vos sos la que viene a acusar. Y yo voy a ser abogado defensor. Mirá, mirá el culo que tenés que yo voy a ser el abogado defensor. ¿Qué estás diciendo? Juicio. ¿Un juicio a quién? A él. Estás con mucha bronca con él. Pero esta es tu gran oportunidad de sacar toda la mierda que tenés adentro. Sos más pelotudo de lo que pensé. ¿Por qué? Yo creo que tenés que sacar todo eso que te está comiendo el alma. Esta es tu gran oportunidad. Ni siquiera tenés que ir al psicoanalista. Acá estoy yo, ahí está él. Él no es Dios. Ah, bueno, ahora la que está boludeando sos vos. Es la imagen que todos tenemos de Dios. Usalo, acusalo. No puedo. Sí que podés, yo te ayudo, es muy fácil. Dios, ¿por qué hiciste que mi novio me abandonara? Mi novio no me abandonó. Bueno, no sé qué carajo pasó con tu novio. Perdónanos, Señor. No sabemos lo que hacemos. Te puteo mucho, ¿no? Pero no te voy a perdonar. Por cagarme. Pensé que no te iba a encontrar a la salida de la iglesia. Pero me encontraste. Sí. Fue fácil seguir el rastro. Solo tuve que seguir, como decía, el rastro del dolor. Mejor dicho, el olor del dolor. Vos sabés que el dolor tiene olor, ¿no? Y no me contradigas, ¿eh? Porque hasta me salió un versito. El dolor tiene olor. ¿Y qué pensás? Que sos un pelotudo. Y ves, ya no solo me intuís, sino que además me conoces, y mucho me conoces. Ya te dije, somos amigos. Hola, don Pepito. Se supone que vos me tenés que decir hola, don José. Ya te dije que lo mío era suya. Oh, 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 ilari, ilari, le. Oh, 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 ilari, 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 le. Oh, 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 este es yo, de Yushi, lo saludo con amor. Che, pará, no me mires así, Yo no quería ser una paquita. Aunque me hubiera gustado tener una o dos. Sos un degenerado. Ah, estaban re buenas. Eran nenitas. Sí, ya sé, estoy jodiendo. Igual estaban re buenas. ¿Qué te impidió ser payaso? ¿Qué? Antes me contaste que querías ser payaso. ¿Qué te lo impidió? El fulbo. ¿Por qué el fulbo? Porque yo cuando era muy chico, tipo 12 o 13 años, quería ser jugador de fútbol. Viste que en Argentina siempre es así. Las chicas de esa edad quieren salir en la tapa de la revista Gente y los chicos en la del gráfico. Yo, en cambio, creo que
Quería salir en las dos. Por ahí era eso. De ser jugador de fútbol o actor. To be or not to be. That's the question. Pero lo del fútbol no duró mucho. ¿Dejó de gustarte? No, al contrario. Me quedé con la leche. Hasta me probé en Boca y casi me echaron a las patadas. No. Sí. ¿Eras muy malo? No, pero los demás eran mejores. Un amigo me llevó a probarme Chacarita y ahí quedé. Eso es grave. Sí. Por eso después fue quedando lo de actor, ¿viste? ¿Pero trabajaste de actor en Argentina? Yo sí. No te tengo. ¿No? ¿No me conoces? Bueno. Perdóname. No te sientas mal. No tenés por qué conocerme si no hice nada importante en Argentina. Y te soy sincero, acá en Hollywood tampoco pienso hacer nada importante como actor. Eso sí, con mi película, sí. Sueño con terminarla. Sueño con el estreno. Con De Niro. Al Pacino, Dustin. ¿Una historia de amor con Pacino y De Niro son gay? No, tonta, no te digo que me los imagino como invitados de mi estreno. ¿Los conoces? No, no los conozco, me los imagino. Te digo una cosa, para soñar hay que tener sueños que no sean de cabotaje. Si vas a soñar, hay que soñar con algo así, a lo grande. Y también imagino a los críticos diciendo, una gran historia de amor. No existen las grandes historias de amor. Cagamos. Entonces yo siempre me había equivocado. Seguramente. No, piba. El amor existe. Yo lo sentí. Toqué el cielo con las manos. Oh, ¿sabes qué, nene? Si te vas a poner místico, mejor la cortamos. No, no tiene nada que ver con el misticismo. ¿Qué tiene que ver con el misticismo? ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre coger y hacer el amor? El forro. ¿Qué? Claro, cuando te acostas con alguien que no conoces, coges, usas forro. Cuando una vez que entras en confianza y estás segura que estás sano, haces el amor. Yo no sé qué droga consumí, pero no pases con eso por ninguna aduana. Porque te digo una cosa, en vez de cerebro, te está dejando puré de papas. Nah. ¿Vos nunca estuviste enamorada? Yo sé lo que te pasa a vos. No sé bien qué le pasó a tu novio, pero yo sí sé lo que te pasa a vos. Vos estás recontra enamorada. ¿Qué digo recontra? Requete recontra enamorada. Estás tan dolida que ves solamente la basura en el jardín y no podés ver las flores. Eso sonó demasiado adolescente. Puede ser. Y pelotudo. Y bueno, si soy un pelotudo, es lógico que diga pelotudeces, ¿no? Y con esa gran historia de amor, ¿qué te pensás ganar, el Martín Fierro? Para que sepas, el Martín Fierro es un premio para la televisión. No tiene nada bueno, que ver con el cine. ¿Qué sé yo cómo se llama el premio de cine en Argentina? No me pienso ganar ese premio, no. Si sueño, sueño lo grande. Yo sueño con el Oscar. ¿No te digo? Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman. Yo sé que Maradona, él fue feliz cuando fue campeón de los Cebollitas. Pero su alma estaba plena cuando él fue campeón del mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Te acostarías conmigo? No. A vos me gustaría hacerte el amor. Vos sabés cuál es la diferencia, ¿no? Y no me digas que es el forro, ¿eh? Acostarse con alguien es, mejor dicho, tener sexo es acostarse con alguien. ¿Y qué? ¿Vos para hacer el amor no te acostás? Ah, ya sé, te gusta de parado. No, tener sexo implica una cuestión física. Es un orgasmo físico, en cambio, hacer el amor es un orgasmo del alma. Mi alma es frígida. Las almas nunca son frígidas. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo me imagino qué cosa? A tu alma. ¿Cómo te la imaginas? No sé. Como un mueble. Un mueble con cajoncitos. ¿Un mueble con cajones? No, con cajones no.
con cajoncitos chiquititos. Los cajoncitos de los recuerdos. ¿No era un baúl? Yo siempre escuché hablar del baúl de los recuerdos. Me está cargando, ¿no? Quiero que me hagas el amor. ¿Qué pasó? ¡Andate! ¿Pero por qué? Si venía todo bien hasta ahora. No estaba todo bien, no estaba nada bien. ¿Pero de qué estás hablando? Yo no sé, yo no te voy a dejar, ya te lo dije. No sé bien qué es lo que te pasa, pero hasta ahora venía todo bien. ¡Andate! ¡Te estoy salvando, pelotudo! ¡Pero si venía todo bien hasta ahora! Yo te tenía en mis brazos y sentía que vos me querías, venía todo bien. Tengo sida. Si sentiste que te quería... es porque sí. Te estaba queriendo. Por eso paré. Soy una hija de puta. No. ¿Qué decís? Vos no sos una hija de puta. Sí que lo soy. Soy una hija de puta. Quería que lo hiciera sin forro. No. Tengo sida, boludo. ¿Qué es lo que no entendés? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es eso que estás haciendo? Cuento los ángulos de todo. El techo, el piso, las paredes, las puertas. Es una tara que tengo. ¿Ves? Aquel rincón del techo. ¿Cuántos ángulos pensás que hay ahí? Me importan tres carajos los ángulos del techo. ¿Es verdad lo del SIDA? Greg murió en marzo. Él me lo pasó. Al turro ese le gustaban las putas. ¿Podés creer que así me lo dijo? Cuando me dio positivo, se puso a llorar, me pidió perdón y me dijo que me quería solo a mí, pero que no pudo evitarlo. Sí que pudo evitarlo. Pudo. Pero no quiso. A veces pienso que todo esto es una película. Por eso miro los rincones del techo esperando descubrir la cámara. Pienso que es una película y que está por terminar y que me voy a levantar de mi butaca y todo va a estar como antes. Pero no, no es una película. Y ya nada va a estar como antes. Es el de la foto, ¿no? ¿Y para qué carajo tenés una foto de ese tipo si te pegó a eso? Para que no pase un solo segundo sin putearlo. Te juro que lo veo y lo puteo. Lo vuelvo a ver y lo vuelvo a putear. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes cómo lo quería yo? ¿Sabes cuánto lo quería? Lo quería. Me importó toda una mierda. Eso que me dijiste vos, eso de hacer el amor. Yo sé de qué me hablas. Me duele admitirlo, pero sé de qué me hablas. Yo también le vi la cara a Dios. En sus brazos se la vi. Yo sé lo que es el orgasmo del alma. ¿Y entonces para qué me paraste? No soy una buena persona. Quería contagiarte. Greg no pensó en mí cuando me contagió. ¿Por qué yo voy a pensar en vos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos sí sos una buena persona. Por eso, Fabiana...
Fabiana del Principado de Longchamps. Es que me hablaste del alma. Y yo me puse... Estuve tan sola. Cuando pasó, yo no tuve un buen día. Nunca más tuve un buen día. Y hoy sí que tuve un buen día. Este sí que fue un buen día. Sí que lo fue. Todavía lo sigue siendo. No, ¿qué va a ser un buen día si yo la cagué? No. Mira. Todavía puede ser un buen día. No hay sangre en esta ciudad, tu rostro en la oscuridad o no. Busquemos el lugar donde el corazón estalle de amor. Porque tanto silencio, mostremos sin prejuicios que somos porque somos así. En trance o meditación, el miedo y la tradición tal vez prosigan dando vueltas en vano. Mientras tanto yo, escondido en la noche, tal vez descubra a Dios y encuentre la manera de ser. Oh, puedo darte más, gritando hasta el cielo. Si te muestro algo, ¿te olvidás que te llamé pelotudo? No sé, puede ser, pero tiene que ser algo muy importante. A ver. Esta es la medalla que gané en el concurso. ¿Como Marilyn? Sí. ¿Ves que salir segunda es muy importante? Es un recuerdo muy lindo. Lo sé. ¿Qué es lo que no sabes? Es muy lindo. Huele a fracaso. ¿Viste que antes hablamos del olor del dolor? Bueno, esta medalla huele a fracaso. Déjate de joder otra vez con lo de ser segunda. No, no lo dije por lo de salir segunda. ¿Y por qué lo dijiste entonces? Ganar una medalla es más fácil que llevarla. Eso sonó muy profundo. No, de verdad. Yo quería ser Marilyn, pero no pude. Fracasé. No, para un poquito. La que quería que fueras Marilyn era tu vieja. No, yo también quería. Espera. ¿Qué? Mi mamá quería, pero yo también quería. No. Esta, mira, me la compré acá en Hollywood. No. Es igualita a la de Marilyn. Pónetela, por favor, pónetela, por favor. Dale, 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 dale. No, 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 por favor. Quiero ver cómo te queda. Porfi, porfi, porfi. Pareces porfi, un chico. Sí, un chico y pelotudo. Porfi. Ay, cortala con eso, ya está. Déjame ver cómo ya pasó. Te queda. Déjame ver cómo te queda. Por favor, te lo pido. Porfi, porfi, porfi. Dale, 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 dale. Tengo el vestido. También. No. Sí. A ver. Es el lunar más lindo que pinté en mi vida. Es el único. Sí, es el único, pero es el más lindo. ¿Me estás cargando? Nah, ¿qué te voy a estar cargando? A ver, ¿qué te puedo decir? Estás gloriosa. Nunca nadie me había dicho eso. Siempre que escuché hablar de gloriosa se hablaba de la patria y todo eso. Sí, pero una mujer también puede ser la gloria. Sí, Gloria López, Gloria Rodríguez. ¿Ves que trato de ser romántico y no me dejas? No, te estoy cargando. La de gloriosa me encantó. Ok, entonces estás gloriosa.
Pero a ver, espera. Haceme la escena completa. Quiero verla con el viento y todo. Vamos, dale, no con todo, puedo. con todo. No hay viento. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos te olvidás lo que te dije de Canigia? Yo soy el padre del viento. A ver, mira, ahora vas a ver, vas a tener el viento, ¿eh? Vos más que el padre del viento sos el debilucho del abanico. Te prometo que la próxima me traigo el ventilador de tu vieja. ¿Sabes que Marilyn se suicidó, no? ¿Se suicidó o la mataron? Prefiero pensar que se suicidó. Prefiero creer que tuvo un buen día y decidió que no quería tener más días malos. ¿No será al revés? ¿No será que tuvo un mal día y por eso se suicidó? Yo no creo que haya buenos días para suicidarse. Sí los hay. Hoy es un buen día. Vos no estarás pensando. No quiero perder este día. ¿Y? Sí, eso. Hoy fue un buen día. No entiendo. Y no quiero perderlo. ¿Por qué debería perderlo? No entendés. Mañana se habrá perdido este día. Hoy es un buen día y mañana no voy a tenerlo. No va a haber un mejor día que este para terminar. No. Decime que no es lo que estoy pensando. Decime que estás totalmente loca. Y que después vamos a salir y vamos a comer una pizza y después vamos... Pará. Después, nada. Es ahora. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para terminar. Quédate callado y escúchame. Hace mucho tiempo yo vengo pensando en el fracaso. Esto no es de ahora. Y porque Greg murió. Ya de antes. Cuando supe lo de la enfermedad, vos no sabés lo que es eso. Te haces un análisis estúpido porque es un pinchacito y nada más. Un análisis estúpido y ya está. Lo que era, ya no es. Y lo que no fue, nunca será. ¿Entendés? Supongo. En un segundo, te juzgaron. Te dijeron que sos culpable y a la cámara de gas. Estás muerto. Para... Si el SIDA ya no es lo que era antes... Sí, ya sé que no es lo que era antes. Pero yo vengo de antes. No es solo el SIDA, sí. Sí lo es, pero... No es solo eso. Antes fue terrible. Y hoy no es antes. Hoy es un buen día. No te entiendo. Mírame. ¿No ves cómo estoy? ¿Sabes hace cuánto que no estoy así de acelerada? ¿Sabes cuánto? Me da mucho miedo verte así. Hace un toco que vengo pensando en el fracaso y en una buena muerte, y hoy es un buen día para morir. Para. Al principio yo pensé que estabas media loca y veo que no me estoy confundiendo. Para la mano, porque esto se puso muy pesado. Por favor, Manuel. Dijiste que éramos amigos. Creo que me estoy arrepintiendo. Todos tenemos un día para morir, y es mejor morir un buen día y no uno malo. Yo no recuerdo un día mejor que este. Hablando en serio, sí. Hace mucho tiempo que estoy muerta. Y hoy tengo la oportunidad de morir bien. Es un buen día. ¿Sabes una cosa? Creo que sí hay Dios. Y que Él te cruzó en mi camino para que yo confirmara que el amor sí existe. Tenemos
yo de vos y vos de mí. Pero tranquilo. No te voy a pedir una vida juntos ni el amor eterno. Solo el de hoy. El amor de hoy y que te vayas. ¿Por qué? Que te vayas. Quiero que te vayas. Mírame. Manuel sin apellido. Mira cómo estoy. No me ves feliz. Estoy feliz. Hoy fue un buen día y estoy feliz. Por favor, no me rompas esto. No me rompas este día. Espera. Quiero una foto juntos. Saca la voz, dale que tenés el brazo más largo. ¿Cómo es esto? Al revés, así. Ahí. Decí, ¡cheese! ¡Cheese! Oh, no. Dale, sácame. Sácame otra más. ¿Otra foto? Sí, una foto para mi mamá. ¿Vos no tenés álbum de fotos? Uh-huh. Eso es la felicidad. Sí. No, tonto, en serio. Eso es la felicidad. En un álbum solo pone fotos de momentos felices. La felicidad es ir de un momento feliz a otro momento feliz. Nadie pone en el álbum fotos de momentos tristes. Y yo quiero que mi mamá termine mi álbum en un momento feliz. Dale. A ver. No, espera. A ver, esto es una porquería. Esta cámara es una pieza de museo. Espera, espera que es mejor te saco... Es la única que tengo. Por eso, mejor te saco con mi teléfono. Mejor, a ver. Espera. Va, ¿eh? Una más. Toma. La dirección de mis padres. Mándale las fotos. Por favor. Andate, no, no, no. Después nos vemos. ¿Después cuándo? Después. Siempre hay un después. No te entiendo. ¿Qué, acaso vos sos eterno? ¿No te pensás morir? Supongo que alguna vez me voy a morir, ¿no? Por eso. Andate. Por favor. Pero es que no te quiero dejar así, me quiero ir bien, es ¿no que me no entendés? Me ves feliz, Manuel sin apellido. ¡Mírame! Estoy feliz. Voy a ser feliz por el resto de mi vida. No, 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 no. Espera. Gracias. Right now. Please leave your message and we'll call you back. Fabi, soy mamá otra vez. Llamo para decirte que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mamá. Thank you.
es la... Sí, yo soy la mamá de Fabiana. No entiendo por qué me cito aquí. Lo que no entiendo es lo que me dijo por teléfono. ¿De qué fotos habla? De unas fotos que le saqué a Fabi hace 2 semanas. ¿Dos semanas? Mire. Fabi murió en el 96, el 31 de mayo. Una amiga suya me llamó y me dijo que estaba muy mal y viajé. Llegué un jueves y el viernes. Murió. Sufrió mucho. Pobre hija mía. No. No, no, yo no entiendo nada porque... yo le saqué estas fotos... hace 2 semanas. Lo hizo. Mi hija era una cabeza dura. Lo hizo. Mire, nunca me gustaron estas fotos. Se la ve muy triste, ¿ves? En cambio, la suya es... está feliz. Seguro que tuvo un buen día. Yo no entiendo nada porque yo mismo tomé esa foto. Yo la vi, yo la vi. Antes de morir me dijo que quería tener un buen día. Pero Dios no le dio tiempo. Usted está igual. ¿Cuándo recibió estas fotos? Cuando Fabi murió, no quise traerme nada salvo esas 3 fotos y ese portarretratos. Fabi me dijo que lo quería mucho a usted. Que era su amigo del alma. Yo no la conocí hace mucho tiempo. Ella me lo contó. Me dijo que el tiempo era todo el tiempo. Era como si lo conociera de siempre. No entiendo bien qué es lo que pasó. ¿Pero qué es lo que no entiende? Fabi decía que ese viernes era un día de mierda para morir. Casi me lo dijo. Un día de mierda. Ella quería tener un buen día. Mi hija volvió para tener y para morir en un buen día. Y usted me devolvió la sonrisa de mi hija. Eso fue lo que pasó. ¿Sabe qué? Hoy también es un buen día.